Amigos en el oeste de Puerto Rico a través del internet y descargando nuestra aplicación móvil disponible para Android, iPhone y iPad gratis, ¿ok? Ahí estás en contacto con nosotros 24/7 a través de RadioJoe106.com. Ya tú sabes, estamos en el segmento de los deportes aquí con Ingrid Fernández, que nos va a estar poniendo al día con todo lo que podemos, ¿verdad? Bueno, ayer hubo mucha acción en el Mundial de allá de fútbol en Brasil, y ella nos va a estar poniendo al día con todo lo que podemos encontrar, todos los resultados de lo que pasó ayer en Brasil. Buenos días, Ingrid. Muy buenos días. Yo te escucho bien como que motivado, como que hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. Viernes lluvioso. Para acá, para el área de este Paluquillo, está lloviendo. Eso para todos aquellos que están, ¿verdad?, conduciendo, cuidado en el volante. Y atención, no se vayan a sorprender, porque los resultados, nosotros, antes de que los juegos sucedieran, ya esto nosotros los habíamos dicho. Y ¿es así o no es así, Ingrid? Cuéntame, ¿qué pasó ayer en el Mundial? Pues mira, vamos a empezar con uno de los juegos que de verdad eran bien importantes. Entre ellos era el de Grecia y Japón, que después de tanto luchar ambos equipos, pues mira, llegaron a un empate a cero. Definitivamente yo creo que Japón tuvo la gran oportunidad a los 35 minutos de poder tener un gol cuando amonestaron por segunda vez al capitán Costa. Pero resulta ser que pues no aprovecharon esta oportunidad, y definitivamente para ambos equipos era bien importante. Importante este partido, ya que ambos están empatados a un punto. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya que pues ya sabemos que se eliminó España, casi eliminado Inglaterra. ¿Qué pasa con estos equipos que pues maybe no ha acumulado muchos puntos? Bueno, definitivamente estos equipos ya sabes que no tienen ningún tipo de oportunidad de poder salir hacia adelante dentro de sus agrupaciones. Acuérdate que esto es por grupo. Y sí, van a pasar dos por cada grupo. Van a pasar dos por cada grupo. No importa si tienen más puntos un grupo que de otro. No lo toman en general. Esto es por grupo. Y pues definitivamente ya España está eliminado. A pesar de que tengan otro juego, pues... es más bien como quien dirían, es de para el disfrute de la gente. Vamos, gracias. A ver. Eso es un gracias por participar. Gracias y muy buenas noches. Bendito los españoles. So que el equipo de Inglaterra también ayer, ¿verdad?, con el resultado de ayer, pues quedó prácticamente eliminado, ¿verdad?, de la Copa. Y eso es así. Y al perder, pues eso, pues, y también el empate de Grecia y Japón, pues hizo que Colombia, ¿verdad?, pase, ya asegure por lo menos su pase a la próxima ronda. Eso es así, ahora mismo Colombia tiene 6 puntos, así que ya ese es uno de los definitivamente que en términos matemáticos, ¿verdad?, en estadística, ya él tiene un pase asegurado. Es uno de los primeros equipos que ya definitivamente pasan a la segunda ronda. Pero así, hablando un poquito de lo que pasó con Uruguay e Inglaterra, pero los uruguayos parece que despertaron y... Pensé que perdían. ¿Por qué tú piensas que iban a perder? No sé, como que de momento vi la adrenalina del equipo de Inglaterra y a Rooney meter ese gol... ¿verdad?, a los ingleses apretar la defensa, y como que dije, wow, aunque pues yo le voy a Uruguay, me gustaría que Uruguay, ¿verdad?, llegue lejos, pero como que de momento si no llega a ser, ¿verdad?, que reaccionaron en el minuto, me parece 85, que Suárez, ¿verdad?, que es uno de los goleadores del equipo Uruguay, metió ese golazo desde allá abajo, que fue lo que realmente lo salvó. Y tú sabes algo bien impresionante de Suárez, es que él estuvo hace un mes operado de la rodilla. What? Y mira, y mira el rendimiento que él tuvo. Mira a Ronaldo dando tantas excusas. ¿Verdad? Para que tú veas que a veces hay muchos allí jugadores que de hecho están al ojo público ahora mismo con estos equipos, como el portero de México, que tú sabes que ahora mismo él, cuando estaba en México, Ortega, él ahora mismo lamentablemente, tú sabes que él no tenía trabajo. Ahora con este desempeño, claro, imagino que las ofertas le van a llover. No, de seguro. Estaba viendo que tú sabes que Ochoa es, ¿verdad?, con pelo rizo, ya ha recibido propuestas de campañas de publicidad, ahora pues cuando regresa a México va a tener trabajo y maybe alguna firma con algún equipo, ¿verdad?, grande de Europa, que ese es el sueño, ¿verdad?, de todo jugador de balompié. Utilizan, ¿verdad?, este tipo de eventos para poder, ¿verdad?, conseguir estos contratos multimillonarios. Así que Cristiano Ronaldo, watch out, porque hay otros por ahí que también son guapos y que también pueden hacer buena campaña. Eso es así. So, ¿qué más pasó? ¿Qué otro juego hubo ayer? Pues mira, otro de los juegos que también estuvieron aconteciendo fue el de... ay, se me fue aquí, perdónenme. El de Colombia con Costa de Marfil. Costa, ¿cómo tú dices? Ivory. No, bueno, así también se le conoce a Costa de Marfil, que es un país allá en África, que el equipo es súper rápido, ¿sabes? Ahí está Drogba, ¿verdad?, que es un jugador
súper famoso en Europa, pero pues no ha resaltado mucho en esta Copa Mundial, no ha hecho mucho. Eso está malo, ¿verdad? Cuando uno tiene las expectativas tan altas y de repente el jugador, pues no sé, por nervios, por lo que sea, el rendimiento, muchas cosas pueden pasar. Las emociones a veces también traicionan a uno. Eso es así. So, pero pues, ese equipo también me parece que queda eliminado porque no ha ganado ningún juego. Exacto. Y pues está prácticamente ya fuera, ¿verdad?, de lo que sería la posibilidad de pasar al segundo round. Pues eso es así. Del grupo C, pues como Colombia pues anotó 2-1, ya Costa de Marfil definitivamente está check, está fuera. Gracias. Fuera. Le decimos lo mismo. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la participación. Una estrellita. Eso es así. Y entonces, pues ahora mismo Colombia es uno de los equipos que mucha gente figura que puede llegar muy lejos. Este equipo latino que tiene mucha hambre de poder ganar. Así que vamos a ver qué sucede con Colombia. Yo creo que también podría sorprender. Los latinos están on fire. Los equipos latinoamericanos están de verdad que dando cátedra de balompié y eso está súper muy bien y poniendo, ¿verdad?, las banderas de sus países en alto. Y para hoy, ¿cuál es la acción de hoy? Pues mira, uno de los juegos que primero se van a estar dando y el más esperado es el de Costa Rica contra Italia, que es a las 12. Uy. Tú sabes que Costa Rica le ganó a Uruguay, que Uruguay ha sido uno de los campeones, ya han habido 7 campeones y ellos han sido uno de los equipos más sorprendentes. Pero lo curioso de todo es que Costa Rica solamente ha pasado a la segunda ronda un día como hoy hace 20 años. Wow, so que hoy pueden repetir 24 años, perdón. O sea, que hoy pueden repetir esa historia. Así que las ticas y los ticos tienen que estar, mira, ya tú sabes, bien emocionados, que si tienen trabajo, yo no sé qué excusas se van a inventar, pero realmente hay que ver el juego. Hay que ver, ese es un juego que de verdad lo amerita y definitivamente, o sea, hace 24 años y un día y como hoy. Y contra Italia, que Italia tú sabes que tiene background de también ha sido campeón del mundo en varias ocasiones y pues en esta mundial pues también tienen un equipo bastante bueno, pero no figura entre el equipo de Italia, no está entre los favoritos, ¿verdad?, para llegar a la final de la Copa Mundial. So, ese juego va a ser súper interesante. ¿Cuáles son los otros partidos que hay para hoy? Pues mira, otro de los juegos que también va a ser interesante es Suiza y Francia, que va a ser a las 3 de la tarde. Así que vamos a ver cómo le va a este equipo. De verdad, mucha gente piensa que Francia puede sorprender. Si no dan cabezazos como si en Zidane, pues pueden pasar. No sé si te recuerdas de esa final de Francia e Italia que pues el hombre le dio un cabezazo a uno de los jugadores italianos y pues lo sacaron del juego y ahí pues se le acabaron las oportunidades a Francia de ganar. Eso fue, me parece, que en la Copa Mundial pasada, si no me equivoco. En el 2010. Exacto, que el hombre le dio un cabezazo ahí. A propósito, pacata. Bendito, ¿verdad? Qué lamentable, ¿no? Pero es que estas cosas pasan y mira, de verdad que es gracioso. Es cómico y a la misma vez, tú sabes, pone como que el juego un poquito más interesante. Y otra de las cosas que yo pienso es que eso es parte del espectáculo, es como me cae mal, ¡bam! Cabezazo. Ahí se desquitan, yo creo, definitivamente. Es algo que es bien impresionante. Mire, y otro de los juegos que también va a haber un choque entre latinos, así que se va a estar bien interesante, se va a hacer a las 6 de la tarde, es entre Honduras y Ecuador. Honduras y Ecuador, ¿qué tú crees que vaya a pasar ahí? Bendito, no me gusta, ¿verdad?, cuando se enfrentan dos países latinoamericanos, ¿verdad? Sucede también. ¿Por qué? Sucede también cuando hay dos boxeadores a la vez que son puertorriqueños. Como que eso, pues a veces como que hay mixed feelings, ¿verdad? Porque pues son dos campeones dándose, ¿verdad?, todo por el todo, ¿verdad?, para poder pasar. Pero como llevamos diciendo en todo este segmento, ¿verdad?, de deporte, cada juego en este mundial es súper importante. Cada minuto es bien importante y pues para Ecuador y Honduras este juego es importantísimo porque el que gane pues es el que tiene la posibilidad para pasar a la segunda fase. Eso es así. Mira, definitivamente este juego es bien importante para ambos equipos. Te voy a explicar por qué. Porque ahora mismo tú sabes que Honduras cayó contra Francia 3-0 y pues también definitivamente Ecuador contra Suiza 2-1. Ahora mismo ellos están en esta expectativa de que tienen que ambos ganar sí o sí, para entonces poder calificar, porque en términos. Y ganarse los 3 puntitos. Y ganarse esos 3 puntitos, exacto, porque si te ganas uno, pues no, nada que claro, ver. Te quedas en el gate. Te quedaste ahí viendo a la gente. Pero de cheerleaders, más, deberían de convertirse en cheerleaders. Yo creo que sí, apoyar a los otros países. Apoyar a los otros equipos, eso es compañerismo. Pero es bien importante, lo gracioso de todo esto es que mucha gente les resulta como bien curioso y a la misma vez como que lo pone interesante. Y es que resulta ser que el técnico de Honduras, perdón, el técnico de Ecuador fue el que llevó a Honduras en el 2010.
Wow, so que sabe todos los trucos, todas las debilidades del equipo trucos. Contrario. Sí, él se llama Reinaldo Rueda y él dice que realmente él tiene todas las de ganar, que él no se perdonaría que perdiera porque él conoce el estilo de sus jugadores. Le voy a Ecuador. Mira que te debo una avena, así que... Ah, sí. Me la debe, la voy a cobrar el doble, king size. King size, con las frutitas, con el melón. Eso es, con el melón, como el Chef Chango. Oye, ¿y qué más está pasando allá en el Mundial en Brasil? Pues mira, allá en Brasil definitivamente ha habido mucha controversia en términos de lo que no es juego. Tú sabes cómo es esto. Algo que estuve leyendo y me resultó curioso, no sé si lo viste en las redes sociales, una familia que tiene 6 dedos. Lo vi en la Freaking News, una familia que tiene 6 dedos. ¿Lo dijiste? Sí, lo leí en el segmento de las noticias locas. Es curioso porque pues tienen 6 dedos, o que en vez de cruzar, ¿verdad? Como uno dice, cruzar los 5 dedos, pues esta familia tiene que cruzar los 6 dedos. Y ellos dicen, y obviamente les gustaría que Brasil gane su 6º campeonato. So, en cierta manera, pues es bastante cómico y pues cool, es curioso. Sí, es curioso también, está rondando un video de un niño, después voy a ver si te lo puedo para que lo pongas en Radio Show. De verdad que es bien interesante este niño que está viendo el partido de México y él imita al papá y él se molesta y todo con los técnicos. Bueno, una cosa es un personaje, de qué verdad cool, que me encanta. Cool. Pues sí, envíanos para postearlo en el fanpage de Radio Show para ver qué piensa la gente. Miren, terminó de curiosidades, así que tú sabes que en estos eventos la publicidad es bien importante. Tú conoces de esto porque claro. Después la comunicación, eso es bien esencial. Ahora mismo hay una campaña bien masiva y me resulta curioso. Tú sabes que Sony les regaló los audífonos a todos los jugadores de equipo. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí, claro. ¡Qué bondadosos! Que mira, cuando yo dije eso, porque no nos regalas uno claro. A nosotros de Radio Show. Dos pares para ti, uno para mí y uno para ti. Y otro para regalar a alguien. Y todo uno es porque no para mí. Vamos, 50-50. Eso es así, 50-50. Que compartir, va a ser la amistad. Exacto, y después los regalamos, hacemos aquí algo, ¿verdad? Y los promocionamos. Pero resulta ser que le prohibieron a Neymar, a Wayne Rooney y a Luis Suárez utilizar lo que ellos utilizan, que son los Beats. Así que mira, está obsoleto. Y se los quitaron y todo. Wow, pero yo entiendo que si es un sponsor. Personal. Claro, si es un sponsor, pues mira, uno debe, ¿verdad? Como que... mano, te están apoyando, te están auspiciando, pues mira, por lo menos ¿verdad? Utilizarlos para la publicidad, pues ya luego una vez, pues mira, usarlos de tu predilecto, pero es verdad, es algo como que personal. Sí, no, pero de verdad que a mí por lo menos, si a mí me quitaran lo que yo tengo, yo me molesto y todo. Es como que, ok, pero ¿por qué no puedo utilizarlo? Lo que pasa es que realmente no es que no lo pueda utilizar, pero en cosas donde esté la prensa. Claro. Y no, donde haya actividades, pero es que la prensa está en todo momento. No, yo creo que se ponen hasta los hoteles. Claro, y Sony es uno de los auspiciadores grandes de la Copa Mundial de Brasil 2014. So, hay que darle gracias a los auspiciadores que son los que hacen que este gran evento grande se pueda dar. Pues mira, sí, esto fue lo que ha pasado así en la FIFA manía. Vamos a seguir un poquito lo que está pasando ahora mismo con el BCN, que ya se acaba mañana la serie regular. Y para los fanáticos de Ponce, que hay muchos, ¿verdad? De los Leones de Ponce, pues dominaron a Quebradillas 83-70. Y uno de los jugadores bien importantes... Le ganaron a Quebradillas. Eso es así. Wow. Eso es mucho decir, déjame decirte. Y fue allí mismo en su casa. Y uno de los que realmente, pues, ya tú sabes que es el Nene Lindo, que ha sido uno de los jugadores más valiosos del equipo. Mike Harris anotó 26 puntos. Así que la victoria de Ponce los coloca ahora con una marca de 21-14. Así que ellos van a dominar. Para aquellas personas que realmente no tengan conocimiento cómo hasta el momento va el standing, los Capitanes de Arecibo están dominando 21 puntos, yes. Al igual que los Brujos de Guayama y los Leones de Ponce. Así que hay un triple empate. ¿En el primer lugar? Es que el cuasi. Ok, ¿y cuántos equipos pasan, ¿verdad?, a la siguiente ronda? ¿Cuántos se eliminan? ¿Cómo funciona? Pues mira, ahora mismo van a pasar 6 equipos, así que se van a estar eliminando 4. Wow, lamentablemente. So, hay que ir a apoyar, ¿verdad?, a tu equipo favorito. Yo lo dije ayer, yo soy un cangrejero, pero me está que van a ganar los Capitanes de Arecibo este año. Pues Santurce está en la 6ª posición, así que está, mira, ahí rayando. Está sudando la gota para entonces poder clasificar, así que esperemos que así sea. Como noticias extracurriculares, así, adivina qué, LeBron James va a ser daddy. ¿What? De una nena. Qué bueno. Sí, ya no, viste, yo qué sarcástico. Qué bonito. No, pero bien por él, bien qué por giro. Él. Yo sé que a ti no te gusta, pero no, eso pero es lindo. Tú sabes que ayer estaba rondando en las redes sociales y vi un
después, luego por la noche me enteré que es un website que pues es de noticias, ¿verdad? Que fake, de fake news. Y estaban, ¿verdad?, diciendo que LeBron James posiblemente firmaba con los Lakers de Los Ángeles. Ah, yo vi eso, ¿lo sí? ¿Viste? Yo dije, wow, no, bueno, aunque no soy el más fan de LeBron, pero pues obviamente si es para ayudar a Kobe Bryant y a los Lakers a conquistar un campeonato, pues que bien sea. So, ay, qué eso, lindo. Eso fue un rumor. Y también hubo un rumor de Kevin Love que posiblemente vaya a firmar ya, que se concrete, ¿verdad?, el deal con los Golden State Warriors, que eso pues también va a poner a este equipo el año que viene, en, ¿verdad?, yo creo que en posición, ¿verdad?, para ser contendiente a la final. Maybe no ganar el campeonato, pero lo pone en muy buena posición. Eso es verdad, y definitivamente eso, ese rumor sí es más cierto que lo de LeBron James. Sí. Definitivamente LeBron James no creo que vaya para allá. No, yo creo que su orgullo no lo dejaría ponerse una camisa de los Lakers, pero en la NBA el dinero es lo que mueve a los jugadores, lamentablemente. Cuando hay cachimiro, mira, olvídate de las emociones, la gente se olvida del fanático, se olvida de todo. Eso es así, pero nada, vamos a estar pendiente con lo que pase con LeBron James, que posiblemente pues se quede en Miami. Maybe se mueva de equipo, no sé qué va a pasar. So, hay que estar pendiente aquí a Ingrid Fernández y a los deportes aquí en el Good Morning Joe. Eso es así. ¿Y qué más? ¿Qué más hay en la NBA? Bueno, mira, ahora mismo en la NBA tú sabes que pues está todo paralizado. Mucha de la gente está rumorando. Todavía celebrando los campeonatos de los Spurs. Pues mira, sí, San Antonio todavía, hasta el día de hoy he visto fotos de la gente celebrando. Tú sabes que eso es un acontecimiento súper grande. Van para la Casa Blanca, que si celebran en la calle, celebran, ¿verdad?, con todas las personas de San Antonio. Eso es algo cool, mano. Si se estuvieron toda la temporada trabajando duro para un campeonato, le ganaron a los Hits, aunque no es nada fácil, están en todo su derecho de celebrar. Eso es así. Mira, otra de las cosas, noticias, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Yadier Molina? Ajá. Mira, de verdad que los puertorriqueños se hacen sentir donde sea. Hicieron un boicot, una campaña contra él para que no le dieran votaciones. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué no quieren que esté en la primera posición? Ya tú sabes cómo es esto. ¿Y quiénes son los que están en la contienda para...? No. Bueno, yo creo que hay que romper ese boicot y votar por Yadier Molina. Sí, definitivamente. Ahora mismo, Yadier Molina, pues ustedes saben, ha tenido bastantes premiaciones y nos gustaría verlos allá en Minnesota en el Juego de Estrellas. Yo les digo que sigan votando porque definitivamente Yadier Molina se lo merece. ¿Cómo pueden votar? Lo habíamos dicho, ¿verdad?, previamente, pero pueden votar, ¿verdad?, la página de MLB. MLB, sí, MLB, puede votar hasta 25 veces. Y pues mira, podemos poner al boricua, ya tú sabes, en alto. Y a Ángel Pagán, que también está, ¿verdad?, figurando por ahí, que también necesita las votaciones para poder estar, ¿verdad?, en el All-Star. ¿Cómo va él? Pues mira, Ángel Pagán ahora mismo está en la séptima posición, así que... vamos a ver si también le damos su apoyo. Tú sabes que él es el nene lindo. Ángel Pagán, de los Gigantes de San Francisco. Eso es así. Él ahora mismo es el... ¿cómo te diría? Él es como el Cristiano Ronaldo. ¿En serio? Sí, de hecho, él salió en una portada recientemente de que no parecía pelotero, parecía modelo. Imagínate, wow. Para nosotros las chicas. Sí, pues ya tú sabes que para todas esas noticias, esos detalles... Ingrid Fernández pues va a estar poniendo a todas las chicas, ¿verdad?, al día aquí en el segmento de deportes en el Good Morning Joe. ¿Algo más, Ingrid, de los mundos de los deportes que esté...? ¿Hay algo en el tenis? En el tenis, pues mira, tú sabes que Mónica Puig ahora mismo está clasificando para el Wimbledon, así que vamos a ver cómo le va el desempeño. Que ese es el próximo Grand Slam. Exacto, el próximo Grand Slam, pues ya sabemos que clasificó, la tomaron en consideración, todavía el sorteo no se ha dado. Así que próximamente vamos Pick a... Pika Power. Que yo estoy, mira, yo honestamente, yo tengo muchas esperanzas en esa niña. Eso es así. De hecho, Ingrid Fernández juega tenis, so ella pues está bien al día con todo lo que acontece en el mundo del tenis. So, yo creo que Mónica Puig, ¿verdad? No porque sea puertorriqueña, pero creo que la muchacha juega brutal. Está para ser una nena de, ¿qué? 19 años, 18. Ella ya tiene 20 años. 20 años, ok. 20 añitos. Ya es mayor de edad, so que ya... Y está jugando increíblemente, so que vamos a desearle, ¿verdad?, el mejor de los éxitos en el Wimbledon y que gane. Si gane, ¿tú te imaginas que gane Wimbledon a los 20 años? Si ella se convertiría en la más joven en ganarlo, exacto. Y después tú eres el segundo más joven en poder ganarlo en masculino. Sí. Sí, pues claro, yo voy a ti. Bueno, esto es el segmento de los deportes aquí con Ingrid Fernández.
Ingrid, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y ponernos al día con lo que está pasando en la FIFA Manía. Ya sabes que los juegos arrancan a las 12 del mediodía. A las 12, ya saben, el encuentro entre Costa Rica e Italia. Ese va a ser el juego de verdad de sentir. Y para aquellos costarricenses que están en Puerto Rico, yo sé que si ganan, oye, se van a escuchar en toda la isla, porque de verdad que es bien interesante. Si yo fuera de Costa Rica, yo estaría ya, bueno, yo te enseñé, yo traje un pito, sí, tengo todo, y ya sabes, a ponerme a bailar. Equipa con todos los juguetes para celebrar. Eso es así. Ingrid, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ya sabes que pueden, los que llegaron a mitad del segmento, pueden ver el segmento en nuestra página web, radiojoe106.com. Ahí ven el video de toda la información de los deportes aquí con Ingrid Fernández en el Good Morning Joe. Ahora vámonos con música de Jack Johnson, que voy a estar presentándole a Ingrid a Jack Johnson para que conozca a nuestro amigo surfer Jack Johnson. Chequéate, música de Jack Johnson, Ingrid.